Hola jardineros, bienvenidos sean todos una vez más al último video del año. Hoy vamos a hacer los favoritos del año del jardín. Espero les guste muchísimo y bueno, al final del video les voy a hablar, les voy a decir unas cositas. Entonces, sin más que decir, estoy un poco nostálgica porque ya, gracias a Dios, pasamos todo este año con altas y bajas, pero vean, de la mejor manera. Entonces, bueno. Vamos a empezar con este video. Los invito a que se suscriban, a que activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ni uno de mis videos. Y a que me sigan por Instagram, me pueden encontrar como jardin.es. ¿Listo? Les voy a compartir mis favoritos de este año, que son varios, son bastantes, entre plantas, herramientas de jardinería, productos para el jardín, insecticidas, fungicidas, plaguicidas en general, abonos, mejor dicho, de todo. Y también pues les voy a recomendar algunos productos y algunas cositas que yo usé en este año que vean. No se las mostré mucho, pero por mis redes sociales se las mostré. Entonces, bueno, ahí les voy a compartir, mejor dicho, todo. El día de hoy he estado súper soleado, muy bonito, bendecidamente ha estado así porque todos estos días ha estado lloviendo y pues una de las razones por las que no les subí video todos estos días era porque pues se me presentaron unas cositas y también estaba lloviendo. Entonces, bueno, pues afortunadamente, como les dije, hoy está haciendo buen solecito y les agradezco a las personas que me enviaron un mensajito por Instagram de que me había pasado, si estaba bien, que me extrañaba. Bueno, muchas gracias. Quiero empezar con los recomendados. Bueno, mejor dicho, con mis productos favoritos en general. Está haciendo un sol muy delicioso, muy rico, porque todos estos días ha hecho frío, entonces espero se vean muy bien los productos. Bueno, el primer producto que de verdad me encantó y ya me queda un poquitín, este es mi segundo tarro. Este año empecé a abonar mis plantas, mis suculentas. Yo antes no les ponía como mucho cuidado al tema de la fertilización, bueno, del abono, porque fertilizar es con productos químicos y abonar es con productos orgánicos. Entonces, bueno, este año no le puse, este año empecé a abonar mis plantas con humus. Humus líquido, me encanta, hay personas que usan humus sólido mezclado en el sustrato, también perfecto, pero el humus cambió mi vida y la de mis plantas. No me mentiras, pero sí, o sea, yo he visto que cuando se fertiliza, trae muchos beneficios. Les voy a dejar los beneficios por acá para que ustedes los vayan leyendo y puedan conozcan este producto. ¿Esto de dónde sale? Bueno, el humus sale es el lixiviado de la caquita, el popó, el excremento de la lombriz, que es el lixiviado, el líquido que bota. Entonces, como que lo ponen a colar. Entonces, el sólido, que es como tal el popó, en un colador, un ejemplo, y esa agüita que sale es el humus. Es buenísimo, vean, ya me queda súper poquito. Entonces, el uso de esto depende, no les digo cuánto usar, porque esto depende del proveedor que ustedes tengan. Esto huele bastante fuerte, vean, es oscurito. Entonces, recomendado, recomendado. Ya si es el sólido, pues ya también preguntan cuánto para cada kilogramo de sustrato o de tierra y lo usan. Es muy bueno, nos ayuda a mejorar la calidad del suelo, las raíces se crecen mucho mejor, desarrollan mucho más raíces las plantas, mejor dicho, es excelente, así que se los recomiendo bastante, bastante, bastante. Esto cada cuando se aplica, cada 2, 3 meses, dependiendo del producto, como les digo, pregúntenle todo a su proveedor. ¿Listo? Me encanta. Humus de lombriz, de cualquier marca, pero humus de lombriz. Seguimos con nuestro o mi segundo producto favorito, que es un fungicida. Este año tuve bastante plaguita en cuanto a hongos, tuve bastante honguito en mi jardín porque fue un año muy seco. Al principio fue bastante seco, como a mitad de año, no llovía, hacía mucho calor. Para los que no saben, para los que están por primera vez, les cuento mi ciudad. Yo vivo en Bogotá, Colombia, y donde vivo llueve mucho, pero a veces hace mucho calor. El clima va desde los 8 grados hasta los 23 grados aproximadamente y muchas veces llueve seguido, es un clima muy extraño y muchas veces hace mucho sol, pero bastante sol. Bueno,
Entonces, en una de esas, mis plantas están acostumbradas a mojarse casi que diario y a recibir bastante agua. O sea, ellas no se pudren, ellas son unas guerreras, están expuestas aquí a todo. Pero en un tiempo paró de llover bastante, o sea, mucho sol. Y le empezaron a salir hongos. Existe un hongo llamado oidio, que él aparece principalmente cuando hay mucha sequía, cuando hay mucho calor o las plantas no están bien hidratadas. Ahí aparece ese hongo. Yo trato este hongo de la siguiente manera. Bueno, este hongo aparece cuando la suculenta está recibiendo mucho sol y no se hidrata bien. Es importante que hidraten bien la planta y que reciba solecito, mejor dicho, que exista un balance para que esta plaga no aparezca. Porque si la planta recibe mucho sol y no se riega, fijo les va a salir este hongo, eso es segurito. Entonces, ¿cuál es la solución? Fumigar con fungicida. En este caso, pues yo lo hice con este, con el fungicida divino. Ya cuando se haya acabado, ya cuando se haya erradicado, entonces saco y recuerden que esto se debe hacer por riego para que entre por todo el sistema la planta y foliar. Listo, riego normalito en sustrato y en las hojas. Y ya cuando se haya acabado el tratamiento, espero unos días y vuelvo y saco al sol, pero esta vez riego más seguido para evitar esta plaga. Se suele confundir este hongo con pruina. Recuerden que la pruina es la capa protectora que las suculentas tienen para protegerse, valga la redundancia, de diferentes condiciones climáticas, del agua, también de algunas plagas, en fin. Lo que ustedes están viendo es oidio. Es un hongo que, a diferencia de muchos, no sale por la humedad. Este sale más que todo en verano, en los tiempos donde no hay lluvia y hay mucha sequía. Bueno, pues aparece el oidio. Mira, en este caso lo más afectado fueron los hijitos. Todos están blancos, blancos. Y esto no quiere decir que sea pruina. Ojo, por favor. No confundir la pruina con el oidio. Y estuve luchando con ese hongo. Yo no le quería meter productos químicos, pero me tocó. Me tocó sí o sí, porque cuando es un hongo muy fuerte hay que acabarlo, erradicarlo con productos químicos. Porque si no, créanme que no van a poder acabar con eso. Entonces, el día de hoy os quiero presentar el fungicida divino. Este me lo recomendó una coleccionista, muy querida ella, me compartió esta información. Entonces, yo uso este fungicida llamado divino. Es el primer fungicida que uso químico, me fue súper bien. Me han recomendado otros, pero no sé, quise empezar por este, entonces me gustó muchísimo. Es importante que roten los productos, por ejemplo, una vez este, otra vez el otro, de otra marca, porque puede que la plaga se acostumbre al producto que están aplicando. Entonces, bueno, compré este pequeñín, este es bueno, yo lo uso o lo usaba cuando lo usaba, me queda como por la mitad, como por acá. 1 centímetro por 1 litro de agua cada 8 días durante un mes. Vea, bendito, bendito. Y seguía más, entonces lo aplicaba como por un mes más, me aseguraba de que, pero con menos cantidad, mejor dicho. ¿Cómo sé que es 1 centímetro? Bueno, nosotros agarramos una jeringa. ¿Dónde está mi jeringa? Bueno, nosotros agarramos una jeringa y eso trae por centímetros, entonces ya, 1 centímetro menos de 1 centímetro y así, ¿listo? Entonces les recomiendo el fungicida divino que es. Perfecto, perfecto. Su mismo nombre lo dice, me encanta. Entonces, bueno, de esto hay más grande. No pueden comprar. Recomendado, yo compré este porque nunca lo había usado. Entonces, yo me tengo que asegurar de que sirve de verdad y si funciona. Si funciona con ese hongo que es terrible. Hay otros insecticidas, pero eso los voy a probar el otro año y obviamente les voy a compartir si funciona o no funciona. Esos son insecticidas. Pero por el momento, les voy a recomendar uno a la fecha. Creo que lo descontinuaron, pero igual fue uno de mis favoritos. Es uno de mis favoritos, todavía tengo, entonces se los voy a mostrar. Y es un insecticida que es para insectos, ¿listo? Recuerden que los fungicidas, muchos me preguntan que cuál es la diferencia entre insecticida y fungicida. Es que el fungicida, fungi, es para hongos, ¿listo? Hongos. Y el insecticida es para insectos, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Existe el herbicida que es para la hierba en general. Y todo esto se encierra en los plaguicidas, ¿listo? Existen muchas más, pero pues eso es como lo básico que uno maneja, porque pues uno ya no tiene más cositas, sino cositas básicas como uno que otra cochinilla, uno que otro pulgón y cierto hongo, no más.
Bueno, pues como este fue una recomendación de mi abuela, gracias abuela, mi abuela usa esto para, o lo usaba, que como les dije, me contaron por ahí que esto ya está descontinuado. La verdad, no estoy muy segura a la fecha que grabo este video, 2023, 31, 30, perdón, de diciembre, se lo van a ver el 31, el Lorsban. Miren ese tarro tan grande, esto trae. Ah, no. 1 litro. Eso es 1 litro. Eso es 1 litro. Entonces yo compré este porque pues ya había usado uno que mi abuela me había enviado un poquitico, un puchito, y me gustó. Entonces compré el tarro grande. Vean. O sea, es que esta vaina rinde muchísimo. Yo lo compré pues porque tengo bastante planta. Yo dije, por si las moscas, entonces el Lorspa, este me ayuda con la. Con el pulgón, buenísimo para el pulgón, excelente para el pulgón. Ah, en mi experiencia me gustó mucho. La cochinilla toca atacarla seguido, 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 pero no tengo cochinilla así casi, entonces pues bien por ahí, casi no lo uso. El que usé bastante fue el fungicida. Este es el fungicida y este es el insecticida. Quiero comprar el tarro grande. Entonces, es muy bueno para todo tipo de insectos. Es importante que lean para qué sirve. Que antes de comprar pregunten, igualmente muchas veces en la ficha técnica no dice para, o sea, dice para qué tipo de plaga o para qué plaga específicamente, para qué insecto, pero muchas veces no dice para qué otro insecto sirve. Entonces, bueno, a mí me funciona para el pulgón, me funciona para la cochinilla, pero sí hay que ser muy constantes con este tema. Para el pulgón sí se acaba rapidito. La cochinilla es un poquito más difícil de erradicar, pero de que se puede, se puede. Entonces, excelente, 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 me gustó. Me gustó. Este tarro no me acuerdo cuánto me costó, pero pues por internet ustedes pueden buscar Lorsban comprar Colombia. O no sé si estos productos los consiguen en otro país, en Colombia sí se consiguen. Y a la fecha, como les dije, no sé si ese está descontinuado o todavía sigue vigente en el mercado. Jardineros, me olvidé de algo que obviamente, obviamente yo se los he recomendado. No es un producto químico, pero sí es un insecticida, abono orgánico, y es la tierra de atomeas. La tengo aquí porque pues aquí es que yo tengo mi jardín para sacar y ponerle, vean, un polvito bastante fino. Este lo pueden conseguir en mi tienda por kilogramos y por gramos. Entonces, vean qué tal, es muy bueno. Este lo pueden mezclar con el sustrato, mejora la calidad del suelo, también ayuda a que las suculentas o las plantas en general desarrollen muy buena raíz. Vean, allá bajo el sol desarrollan muy buena raíz, desinfecta el suelo, nutre el suelo, nutre la planta, acaba con la plaga, mejor dicho, es súper bueno de verdad y es bien económico y rinde bastante. Entonces, otro, entonces sería el Divino, Lorsban, la tierra de atomeas y el humus. Mis productos favoritos de este año en cuanto a nutrición de plantas y acabar con la plaga. Buenísimo, también. Se los recomiendo, la tierra de diatomeas. Buenísima, buenísima. Bueno, otro producto, otro, ya vamos para la parte de herramientas. Me gustó este año, trabajé bastante con lo que fueron las pinzas. Ustedes saben que esto sale en todos lados, se las recomiendo. Ustedes la compran bastante. Esta es una de mis mejores, de los productos más vendidos en mi tienda, son las pinzas, son súper buenas. Y si no tienen la posibilidad de conseguir las pinzas porque están en otro país o no las pueden comprar por cualquier razón, motivo, circunstancia, pueden usar depiladores. Sacasejas le dicen en otro país, aquí le decimos depilador, y es con la que uno se arregla la cejita. Pero pues este yo lo usé porque ya esto ya no prensaba bien, está chueco, vean, está como chuequito. Si ¿Sí ven que está? O sea, no está bien centrado como para agarrar bien el pelo, sino que está como así. Entonces lo agarré para el jardín y quedó perfecto. Hasta para sacar espinas sirve. Tin, tin, tin. Miren, un depilador. Todos los depiladores que estén chuequitos, úsenlos para el jardín. Y pues obviamente tengo mis pinzas, tengo como seis de estas por todos lados. Me encanta. Me gusta, a ver, les voy a decir, me gusta más esta. ¿Por qué? Porque a veces la planta está, o sea, hay que llegar como a lo, ¿cómo les puedo decir?
a lugares que son bien alejaditos y esto me va a alcanzar. Este largo. Hay más largos, pero pues no las tenemos disponibles. Solamente este como estándar, ¿sí? Esta es como para las plantitas más pequeñas, porque obviamente miren la diferencia. ¿Sí ven? Esta es como para plantas más pequeñitas que necesitamos, por ejemplo, quitar, no sé, algo pequeñito. Entonces uno va agarra y vean. ¿Sí ven? Pero cuando son plantas mucho más grandes, más que tienen como necesita más profundidad. Bueno, aquí lo tengo porque todas están limpias. En este momento todas están limpias, ya que les hice un buen mantenimiento a mis planticas. Pues uso esta, que llega bastante profundo y me va súper bien. Entonces, las pinzas recomendadas para este año, nuevo año 2024, compren pinzas, consigan pinzas, tengan depilador, porque de verdad es súper necesario en el jardín. Se los dice una persona que es loca de las plantas, entonces ya saben, las pinzas. Seguimos con las herramientas favoritas y este año conseguí una joya. Ustedes ya la han visto en otros videos y si no se han visto mis videos, ¿qué esperan para ir a verlos? ¿Qué es esto? ¿Adivinen qué es esto? Yo sé que algunos lo han visto, pero pues otros no lo han visto. Esto es un... Vean, ya les muestro, esperen. Ven que lo estoy apretando, lo que no me va a salir por ahí. Lo estoy asegurando y ya les muestro qué es. Esta fue una de las mejores compras que pude haber hecho este año. Es como una inversión, vean. Y ahora sí. Esa es la fórmula secreta de la cangreburger, vean. No, mentiras, vean. Esto es un kit de bisturí, cúter, como ustedes le digan. Excelente. O sea, jardineros, no puedo con esto, que es una muy buena inversión para el jardín. Yo lo veo como una inversión porque me va a ayudar a reproducir mucho mejor las plantas, a sacar los hijitos. La vez pasada sacamos un bebecito con esto. Me gusta muchísimo porque la puntica de esto es bien delgadita y nos va a ayudar a llegar a lugares bastante, bastante pequeñitos. No quiero sacar estos bebecitos porque pues están... Ustedes saben que mi propósito es empezar a hacer colonias, entonces no quiero sacar los bebecitos, pero sí, yo saqué uno de ellos, incluso se los mostré, no me acuerdo por dónde, si fue por TikTok o por aquí. No, no me acuerdo. Pero el caso es que ustedes meten y listo, o sea, de verdad, hagan, esto no es costoso, o sea, esto no es costoso. Uno vale como 5 mil, no sé, como 6 mil pesos, pero colombianos, como un poquito más del dólar. Entonces, de verdad que recomendado, buenísimo. Cómprense, o sea, uno nomás, cuesta como 6 mil pesos. Esto, el kitcito ya es un poquito más costoso, pues porque vienen todas estas cuchillas, vienen estas tres bisturí, cúter. Y también, eso sí está abajo, compré las cuchillas, los repuestos de estas. Estas mismas, para por si se me oxida, bueno, cambiar, compré como 100, vienen en una cajita y también fue una muy buena inversión, la verdad, no me arrepiento de haber comprado estas herramientas porque son súper útiles, eso sí, cuídenlas, limpien muy bien la cuchillita porque tienden a oxidarse y pues no queremos nada feo en el jardín. Entonces, tengo un propósito para el otro año y es empezar a armar mi caja de herramientas como... Caja de herramientas como las personas que tienen sus martillos, sus ceguetas, todo eso, pero con el jardín. Entonces ya tengo la cajita. La cajita es una antigüedad de mi abuelito que ya, pues ya no está en este mundo. Y él dejó una cajita de herramientas. Se las voy a mostrar más adelante cuando estemos armando el kit de jardinería, porque quiero meterle muchas cosas. Quiero meterle tijeras, palas, palitas que yo he hecho. Esta la hice hace poco. Casera, voy a enseñarles a hacer este tipo de palitas. Entonces ahí quiero meter todo esto y pues tener un bonito recuerdo, que a mi abuelo le gustaba mucho lo que es la jardinería. El esposo de mi abuela, de la que han visto por aquí por mi canal. A él le gustaba mucho la jardinería y muchas cosas y él tenía su cultivo y bueno, no sé, es algo bonito tener ahí la cajita de herramientas porque está en perfecto, es que se los voy a mostrar cuando vayamos a hacerlo. Entonces, bueno, en este video estamos hablando bastante porque es el último video del año y hace mucho tiempo que no le subía, hace como semana y media, 2 semanas que no le subía videos. Me disculpan por favor, pero bueno, ya estamos nuevamente y espero Dios quiera este nuevo año vengamos súper recargados. Entonces, bueno,
por herramientas ya, solamente las pinzas y esto. Bueno, no sé si esto entra en herramientas, pero el hilo, el nylon con el que cortamos y decapitamos, me gusta mucho usar eso y esto. Entonces también el nylon entraría en este video, pero no está por ahí. No me acordaba la verdad del nylon, pero sí lo uso bastante. Jardineros, ¿qué soltar? Picante está haciendo. Seguimos, seguimos, seguimos. Este año logré varias cosas y una de ellas fue tener mis propios híbridos. Este es una Echeveria Rufo, yo le puse así, pues en honor a mi perrito, a mi Rufix, que tiene 14 años. Entonces pues yo le quise poner Rufo porque sé que esto me va a durar pues prácticamente para toda la vida. Y mi perrita pues ya tiene 14 años, entonces en honor a él. Y se salieron estos híbridos de manera natural. O sea, yo no intervenía ahí. Una de mis suculentas se polinizó y me dio estas crías, que ya uno lo di por medio de un obsequio, y pues ya me quedan estas niñas, bien. Ellas se ponen más rojitas, pero pues no estaban recibiendo sol. Les voy a mostrar mucho mejor. Mírenlos, tal vez aquí no se ven muy coloridos, pero sí, pues los tuve que cambiar de lugar. Ustedes saben que estoy moviendo todo lo del jardín y ellas pues las cambié. Pero miren lo bonitas que son. Ellas tienen unos colores súper bonitos, como naranjas, rojizo, naranja. Y pues este fue uno de mis logros de este año. No lo había logrado y se me dio mi hermosa Echeveria Rufo. Echeveria Yuchich, como le digo a mi Rufito. Vean la bonita que es. Y también tengo otra, que son unos agavoides, ya se los voy a mostrar. Mírenlos por acá, estos también son míos, son hechos, bueno, son de mis semillas, de mis plantas, entonces esta sí se me dio bastante, una cantidad impresionante para hacer la primera vez, pues no me fue tan mal, y pues lo hice a mi manera, intenté seguir muchos tutoriales, muchas recomendaciones, pero la verdad, ninguno se me dio, entonces no. Pues yo lo hice a mi manera y así fue lo único. O sea, de esta manera fue que resultó, porque de ninguna u otra manera se me dio esta plantica. Estas planticas por medio de semillas. Y miren esa cucha tan linda. Miren hechas puntas. Ay, tan hermoso, en serio. Muy lindo. Entonces estoy feliz por eso. Entonces ellas son mis híbridos de este año. Hice por ahí otro peludito, pero salieron idénticos a la mamá. O sea, no se cambiaron en absolutamente nada. Entonces, bueno. Otro de mis favoritos de este año fueron, como pueden ver, las materas blancas. Este año me enloquecí cambiando todas las materas. Me encantan las materas blancas. Pienso que se ve ordenado. No sé, para mí el blanco significa orden, significa tranquilidad, significa elegancia. Para mí el blanco da paz, entonces... Aparte resaltan las plantas, que es para mí es lo más importante, que resaltan las plantitas y volvió a bajar el sol. Y las materas blancas, o sea, están en mi top. Me encantan las materas blancas, específicamente estas de escalera, esta es referencia a escalera. Estas de acá que empecé a usarlas en este momento. Bueno, estoy trasplantando algunas suculentas, como las que me llegaron en un regalo que me llegó. Las que me llegaron en un regalo que me llegó, bueno, las que me llegaron en un regalo, las planté en estas materitas. Me encantaron, me encantaron. Tengo a de esta, a ver, ya no se las ven porque, vean, ya no las ven porque están acá, pero vean, en estas. Estas también me gustan muchísimo. P10. Estas son como, no sé, 12. Ah, 12 y medio, uy, 12 y medio. Me gustan estas que son en escalera. 12, 14, 16, 18. Estas. Y las normalitas, las en decágono, las P8 también, mejor dicho, materas blancas, blancas, blancas de estas. Entonces, bueno, mis favoritas estas. Sé que muchos de ustedes se cambiaron a materas blancas porque muchos de ustedes compartían su experiencia por mi Instagram. Si no me siguen, se los dejo por aquí, jardin.es. Y me compartían experiencias. Mira cómo cambié mis materas. Gracias por inspirarme. Igual gracias. Gracias a ustedes por ver mis videos y por estar aquí. Entonces, materas blancas entra en mi
productos favoritos del año 2023. Bueno, este año también me llegaron muchas plantas. Este año casi no compré, la verdad, no compré tanta planta como en años anteriores. Ustedes saben que uno de mis propósitos era dejar de comprar porque estaba un poquito cucú, cucú. Y me estaba generando muchas cosas negativas esto del jardín. Entonces dejé de comprar y ya después empecé a intercambiar. También me estaba como cucú, cucú. Entonces me tocó parar un poquito, tranquilizarme un poquito y ya volver a empezar. Pues estaba quedando sin plantas, en el sentido de que estaba cortándole la cabeza a mis plantas y si las estaba enviando por tener otra planta, entonces pues eso no está bien. Este año me llegaron muchas plantas muy hermosas, compré otras, pero muy poquitas. Y les quiero compartir ahora sí las plantas favoritas de este año, que son plantas muy bonitas. Este año, como a finales, me empecé a inclinar por las carunculadas. No se logró tener tantas como quisiera, pero pues ahí vamos, poquito a poquito, no hay afán, de verdad que ya como que empecé a soltar y a dejarle todo a la vida, que llegue cuando las cosas deben llegar y ya. Esa es mi enseñanza de este año. Las cosas llegan cuando deben llegar. No solamente en el jardín, sino en la vida en general. Todo llega cuando debe llegar. Uno simplemente trabaja y trabaja y trabaja y ya, que las cosas lleguen cuando deben llegar. Mis plantas favoritas se las voy a mostrar a continuación. Hay unas carunculadas, otras que quería. Este año, pues, a pesar de que uno diga muchas cosas de que no, no tuve, no tengo, no. Uno pensando aquí, tengo muchas plantas que quise, o sea, que quería, y ahora las tengo aquí en mi jardín. Y yo sé que el otro año van a llegar más plantas que quería este año, y yo sé que van a seguir llegando, sé que van a seguir llegando, porque así es la vida. Entonces, las cosas que son para uno, y bueno, dejemos de hablar tanta cháchara, y les voy a empezar a mostrar las suculentas favoritas, pero voy a empezar a partir de allá, que tengo, ya le estoy echando ojo a una, y así poco a poco. Uno de mis propósitos de este año, como a mitad, es como al final, fue dejar de decapitar porque, primero por el espacio, porque pues no tengo mucho espacio, y segundo porque quería que mis plantas crecieran y me dieran hijos por sí solas. Por eso es que hay que abonar, naturalmente se puede decir, yo por eso les digo que utilizo humus, no me gusta utilizar cosas químicas, ni estarlas ahí encima como drogándolas, para que ellas me den y me den y me den. No. O sea, cada 2 meses, cada 3 meses, su riego por medio de inmersión o normalito, con humus y listo. Ya, bien. No voy a decapitar las plantas. Tengo pensado en no decapitar. Espero a que me den bebecitos. Ellas solitas me dan bebecitos. Ya las que tengo decapitadas, pues ya se quedan así. Ah, bueno, y obviamente se tiene que decapitar cuando una planta está creciendo mal, pero pues esos ya son casos aparte, ¿sí? Esta la quería decapitar, esta es una de mis plantas favoritas del 2023. La quería decapitar, pero dije no, no la voy a decapitar, no la voy a decapitar. Así quiera tener más hijos de ella, no la voy a decapitar, más bien la voy a cuidar bien linda y que me dé hijitos. Y vean, ella es una Echeveria Diamond State Reversa. Vean, aquí les dejo el nombre. Ella la compré, ella sí la compré. Bellísima, bellísima, es una suculenta preciosa. Hay personas que no les gustan las plantas carunculadas. Bueno, se respeta, pero a mí me fascina. A mí me fascinan estas plantas. Y, no, pues, ¿qué les puedo decir? Es una planta muy agradecida. Ella recibe solecito. Ya me llegó bien feita. Y la recuperé. Me llegó sin carúnculas. Cuando la compré estaba así, miren, así. Con esas hojas lisas, de esta manera. Es que casi no se ve por el sol, pero estaba así. Y aquí empezó a crecer. Vean esas hojas tan preciosas, tan divinas que tiene. De verdad, me encanta, me encanta, me encanta. Como a la mayoría o todas las carunculadas les gusta bastante el agua. Entonces les recomiendo que si tienen una carunculada, denle solecito. Obviamente hay que tener en cuenta el lugar donde las tienen, o sea, la temperatura que tienen en el lugar donde viven, porque pues si no se les puede quemar. Y el agua, les encanta el agua. Miren esa cosa tan hermosa, me encanta. Entonces, es una de mis suculentas favoritas de este año. Vean lo grande que está. Entonces, es muy bonita esta planta, de verdad, me gusta muchísimo. Tenía pensado capitarla, pero dije no.
porque pues varias personas me la han pedido, me han dicho que le saque un hijito, que yo no sé qué, yo sí, yo pues yo le digo si yo tenía pensado capitarla, pero la verdad no, quiero que ella crezca solita y me dijo solita, porque cuando ella llegó a mi jardín tenía como brotes de hijos y por el tema de adaptación y todo eso, se le secaron los hijitos y tenía también vara floral, pero también se le secó. Entonces no voy a dejar que ella solita me dé hijitos cuando ya quiera. Hay plantas que son un poquito más demoradas, pero bueno, voy a empezarla a fertilizar, porque ya casi no le, o sea, las plantas de allá no les pongo, perdón, abonar, casi no les pongo abono. Pero bien, lo hermosa que está. Y me encanta. Suculenta favorita del 2023, está, seguimos. Jardineros, otra suculenta que me llegó. Esta sí la recibí por medio de intercambio. Es una de mis favoritas, es preciosa. Ella me llegó feita, la verdad. Pero yo, la verdad, le di potencial y dije, no, ella es muy bonita. Obviamente, yo antes de hacer intercambio veo la planta por medio de Instagram o por medio de Google. Y pues yo digo, no, sí, me gusta, no me gusta, no, mejor no. Bueno, y es esta la Peach Girl. Pronunciaciones son un poquito complicadas. Echeveria Peach Girl. Entonces les voy a mostrar. Hermosa, vean. Véanla lo bonita que es. Ella está en una matera de tamaño de 18 centímetros. Ella me llegó, se le secaron un poco de hojas, quedó en matera de 6 centímetros aproximadamente, o sea, medida 6 centímetros, 5 o 6 centímetros aproximadamente, o sea, bastante pequeña quedó. En el tema de adaptación, se le secaron muchas hojas y después empezó a crecer. Preciosa. Y vean cómo está hoy en día. Me encanta esta suculenta. No la he decapitado, tampoco la pienso decapitar. Espero me dé bebés por sí sola porque la verdad quiero que me dé besitos para tener aquí repuesto. En el sentido de tener más, ¿sí? No es que piense que se me va a ir de esta vida, pero sí quiero más para empezar a propagar y poder tener disponibles en mi tienda. Eso es lo que les quería decir. Sin embargo, esperé. Ah, no, esta no es. Esta no es la que trae bebés, no. No. Es que por ahí hay una que se parece que trae bebés. No me acuerdo cuál es. Pero bueno, entonces es esta. Cuando me dé bebecitos, les estaré contando. Hermosa, hermosa, hermosísima. Preciosa, me encanta. Es muy bonita. ¿Qué les parece? ¿Cuánto le dan a esta? Yo le doy un 10 mil de 10. Es hermosísima, me encanta. Muy bonita, de verdad, muy bonita. Tiene un color verde crema, precioso. Otra suculenta favorita de este año es la Echeveria Angel Wings o Angel Wings variegada. Me encanta, de verdad que me encanta. Ella, esta señorita se me llenó de hongo. Luché con ella porque las variegadas suelen ser muy delicadas. La luché jardineros, pero bueno, le dio hongo por la en vez de la hoja. Ahí se está recuperando, la saqué para que le diera más solecito porque dije, será que es porque no le da mucho sol, pero bueno, vean. Es una belleza de planta, muy bonita, de verdad, muy bonita. Vean lo linda que es. Ella es la planta madre, ella es la cabecita, ahí la tengo bien bella, recibiendo sol casi todo el día. Ella me dio palo, o sea, me dio mucho, mucho palo. Ella fue súper difícil de adaptarse, no sé cómo la tenían, no sé qué le aplicaban, la verdad, no sé ni cómo la cuidaban, pero aquí cuando llegó, bastante difícil, fue una de las suculentas que más palo me ha dado, pero ya la adapté, ya después como de año y medio, no, como de, no, como ya 2 años que la compré, y ahora, hasta ahora está así, imagínense, y la logré adaptar a mis cuidados, ya recibe sol todo el día, ya está bien, ya crece, le gusta el agua, entonces, bien, bien, ya, o sea, mejor dicho, ya se adaptó a mí. Y esta es la que veía Ángel. Angel Wings variegada. Y por aquí hay una niña. Ay, véanla. Vean los hijos de ella. Bien bonitos también. Hermosos. Entonces, bueno. Esa es otra de mis favoritas de este año 2023. Está siendo un poco difícil elegir las suculentas favoritas porque créanme que son muy pocas mis favoritas. No sé, ya llega el punto en que uno tiene tantos que uno dice, uy. Fue madre. Me gusta mucho, pero no es mi, o sea, favorita, favorita, no, o sea, favorita en el sentido de que es favorita para mí, que uno viene y la vea todos los días, la dice, uy, fue madre, ¿cómo está? Entonces,
van a haber poquitas suculentas aquí en este 2023. Espero que el próximo año hayan muchas más. Pero bueno, esta fue una suculenta que me gané en una subasta. Obviamente la pagué, lógico, pero pues logré ganarle a otras personas porque la quería. Y es el nombre. De esta existe variegada súper linda. No la tengo la variegada, no la tengo. Tengo la normalita. Y ya les voy a mostrar la planta. Vean lo hermosa que es. No sé por qué me gustan tanto los colores de esta planta. Y bueno, tengo un video. No les voy a decir porque yo digo algo y hay otras personas que hacen el video antes que yo. Y, o sea, no. ¿A qué me refiero? Que muchas veces no está ese video en internet. No está en ese video en internet. Y yo digo en videos, voy a hacerles este video. Y alguien más va y lo hace antes que yo. Entonces, pues así. Tampoco es justo porque hay que quemar esto para poder hacer sus videos. Entonces, esta suculenta les voy a mostrar aquí de cerca. Me fascina. Y tengo un video con ella y con otras suculentas por ahí que yo sé que les va a gustar mucho porque muchas veces se confunden las plantas. Entonces, bueno, no les voy a contar más, no les voy a decir más. Esperemos el próximo año. Ya lo tengo planeado. Es que es difícil, ¿saben por qué? Este video lo tengo planeado hace como 2 meses, pero es difícil porque no tengo mucha planta parecida y he ido escribiendo en los nombres de las plantas que tengo. Entonces, todavía no ha salido como para hacer un buen video largo, por ahí mínimo de 20 minutos. No, no ha salido. Entonces, bueno, esperar a que salgan por ahí mínimo unas 6 plantas. Me faltan como, ah, no, mínimo unas 7 por ahí. Me faltan como 3. O sea, serían 6. Porque son dos. Bueno, ustedes ya lo van a entender más adelante. El caso es que esta es una de mis favoritas. Miren esa forma, miren esa perfección de hojas. La pruvina está intacta, el tamaño, el color, lo bellas que se ponen las punticas de las hojas, los bordes como que se sonrojan. Es preciosa. Véanla aquí de cerca. El sol no me ayuda porque el sol está bastante fuertecito, pero pues ahí se logra ver lo bonito del color de las hojas de esta planta. No sé si se da por hoja, la verdad no sé. Últimamente no he intentado reproducir por hoja porque a veces le quito y se parten, o le quito y la planta queda pequeña y las hojas no se dan. Entonces no volví a separar hojitas. La verdad prefiero decapitar que quitar hojas. No he hecho ni lo uno ni lo otro. Pero esta es una de mis favoritas de este año. Me encanta, preciosa, hermosa. Y esta me llegó hace poquito y se volvió una de mis favoritas. Tan rápido, seguimos. Bueno, otra de mis favoritas son las zaragozas. Tengo la white, la pink, la mexensis y la cuspidata zaragoza. Esas están pequeñitas, entonces no las vamos a sacar en este video. Me gusta ya cuando la planta está grande. Ya se le ve su forma como es, los colores. Estas dos son mis favoritas, de verdad. Esta me dio mucha lucha, mucha, pero es que es mucha la mexensis zaragoza y logré. Y logró darse. Vamos a quitar unas hojitas de acá y les voy a mostrar cómo uso mis pinzas. Miren, acá. Y me acerco y les muestro. Este tipo de pinzas corticas se las recomiendo para plantas que son pequeñitas. Vean. Por ejemplo, aquí hay hojitas cortadas, no secas. Cortadas, suena como raro. Bueno, aquí. ¿Sí ven? Entonces, les recomiendo estas como para ese tipo de plantas que tienen las hojitas. Ahí, pero hay unas que son más grandes y no alcanza el dedo. Y tampoco, y si metemos el dedo, podemos dañar lo que es la pruvina o lastimar las hojas. Entonces, ya, esas sí les recomiendo este tipo de pinzas, las que son más largas. Vean. Ahí, vean. Está muy aguada esta hoja. Ya, vean, ya la agarré bien. Bueno, y así quedan perfectas. Vean, aquí, ¿sí ven? Entonces les recomiendo las pinzas, de verdad que son súper buenas. Ay, esperen, me quito una hojita acá que tiene acá seca. Listo. Esto me ayuda a que la planta se regenere, a que no se acumule plaga. Y por lo general, o bueno, a mí, o bueno, yo he podido ver en mi jardín que cuando las plantas secan hojas es porque le vienen hijitos. Y
Eso es, yo digo, pero ¿por qué está sacando tanta hoja? Y es porque vienen hijitos. En mi experiencia, en mi jardín, pasa eso. Entonces, estas dos, miren lo bellas que son. Está medio hijitos, después de tanta lucha, créanme que luché con ella bastante. Y vean, ya me ha dado, ya saqué dos, tres hijitos y aquí me vienen tres más. Entonces, estoy muy feliz por eso, porque pues muy agradecida a ella después de que la cuidé. Todo medio hijitos y esa si no me ha dado ni uno, ni un hijito. Pensé en decapitarla, pero dije no, mejor no. O sea, esta ya alcanzó su máximo tamaño, creo que va a empezar a crecer hacia arriba. Esta mide 10 centímetros de diámetro. Me gusta porque son bien pequeñitas y compactas. Favoritas también del año. Y ya eligiendo la última plantica del año, hay muchas plantas, de verdad, mis plantas son muy lindas. No las meto aquí todas, pues porque imagínense este video cuánto dura. He ido soltando antes, cuando recién empecé, tenía plantas favoritas, eran todas mis plantas eran favoritas, pero pues ahora he ido soltando poco a poco y me he ido desprendiendo un poquito de esto, por lo que les digo que es la salud mental. Me estaba como que estaba yendo un poquito mal con eso y aprendí a soltar. Entonces pues por eso les digo que no tengo plantas así como antes, que estaba encima de ellas. Tengo plantas que me gustan muchísimo, pero pues como les digo, hay que tener control acerca del tema porque pues puede ser perjudicial para nosotros. La última planta favorita que tengo es la compost carrusel. Es una planta muy bonita, me parece que es súper linda. Una de las reinas del jardín. Y como pueden ver, aquí tengo bebecitos que me dio ella. Me dijeron, ustedes me dijeron que la decapitara por Instagram, yo les compartí y ustedes me dijeron que la decapitara. Otras personas me dijeron que no, que cómo se le ocurre, que pilas, que se puede ir de esta vida. Pero pues me arriesgué y vean, ya tengo tres. Bueno, dos porque una no es mía, pero ya tengo ahí. Ella la recibí por medio de intercambio y me encanta. Lo bonita que es esta planta, me gusta muchísimo. Guerrera, la acostumbré a recibir sol. Este es el que hemos estado recibiendo, este solo recibe ella y el de la mañana. Agua cada vez que llueve y todo bien. Al principio se me quemó cuando recién llegó, la puse a recibir este sol y se me quemó, pero ya después la fue acostumbrando a mis cuidados y pues aquí está mi hermosa plantica. ¿Qué les parece? Súper linda, ¿no? Me encanta. Bueno, jardineros, eso es todo por el video de hoy. Este año fue muy bendecido, fue muy bonito, lleno de muchas cosas bellas. Recibí muchas plantas que pensé no tener. Compré otras, muchas que quería, conseguí una que quería hace muchísimos años, hace como unos 3 años, que es la cancán. No salió en este video, pero también es una de mis suculentas que me encantan. También conseguí, no, esa ya la había conseguido, pero esa no fue este año. Conseguí varias por intercambio. Conseguí esta que pensaba que no la iba a conseguir y miren. Tengo dos, una me llegó de regalo y otra por intercambio, véanla. O sea, son muchas cosas, muchas bendiciones que recibimos este año, a pesar de que uno no vea como tan presente las cosas, uno se pone a analizar y dice, uy, sí, este año me llegaron muchas cosas buenas y pues con eso hay que quedarnos, ¿cierto? Hay muchas plantas que no salieron en este video, como les dije, recuperé otras, logré dar con otros cuidados que, uy, había plantas que eran, se me hacían súper complicadas, como el curio o Senecio Rowlellanus. La camándula, logré dar con esa suculenta. Otras salieron de mi jardín, todo lo que es calancoes, crásulas, no vuelvo a tener crásulas, no vuelvo a tener crásulas, mucho menos calancoes. Son muy propensas a los hongos y para estar luchando con eso, la verdad, no. Prefiero las equeverias, de verdad, me gustan más las rosetas que otro tipo de plantas. Bueno, pues gracias por todo, gracias por haberme apoyado este año, gracias por darme la oportunidad de haber entrado a sus vidas de esta manera, gracias a las personas que están suscritas, que ven mis videos, sean muchas, sean pocas, de verdad, muchas gracias. Aquí vamos a seguir un buen tiempo, bastante tiempo. Gracias a las personas que se suscribieron a mi otro canal, al canal que tengo del amor. Este año conocí muchas personas bonitas, hice bastantes amistades aquí. Muchos clientes se volvieron amigos, amigas. Conocí muchas personas por este tema de las plantas. Ahora somos parceros con varias personas. De verdad que estoy muy feliz por eso. Les agradezco a las personas que me dejaron entrar a sus corazones, a sus vidas de esa manera también.
Me han llegado muchas pláticas de regalo. He conocido personas que me obsequian cosas de sus jardines, parte de su jardín. Y es, yo les digo que, o sea, yo les agradezco mucho porque eso es difícil desprenderse de algo cuando uno está tan apegado, cuando uno le ha costado algo, es difícil despegarse. Entonces, también este año fue de mucho aprendizaje, muchas cosas. Hubo muchas altas, muchas bajas, pero pues aquí estamos luchándola y siguiendo en este bello camino que es aprender cada día y agradecer por todo lo que se tiene y por lo que no se tiene, porque pues por algo no tenemos las cosas, ¿no? Ya ahorita fin de año, ya ustedes van a ver este video el 31 de diciembre del 2023, mañana 1 de enero soy de cumpleaños, ¿ah? Ah, yo inicio el año con toda, yo inicio el año cumpliendo años, ¿ah? Entonces, bueno, también estoy muy feliz por eso, agradezco a la vida, a Dios por darme la oportunidad de cumplir años nuevamente, de finalizar un año más de vida y pues agradecerles que todo este tiempo ha sido con ustedes, de verdad que es muy bonito. Gracias a este trabajo que tengo he logrado tener muchas cosas, materiales como internas, no sé cómo se le puede decir eso, he aprendido bastante a valorar muchas cosas, a cuidar otras, porque pues, uno muchas veces tiene harto y cuando tiene harto no piensa en cuándo no va a tener y entonces son muchas cosas que se aprenden en el camino, de verdad. Entonces les agradezco muchísimo por todo lo que me compartieron, por sus enseñanzas, por sus experiencias, por sus comentarios, por sus me gusta, por la amistad que he forjado con muchos de ustedes. He conocido personas maravillosas, colegas muy buenos, como otros que son terribles, pero ahí vamos conociendo muchas cosas y aprendiendo de cada uno de ustedes. Que Dios me los bendiga, les deseo un feliz y de bendecido año 2024. Gracias nuevamente por estar aquí viendo este video. Dios bendiga a los suyos, a sus familias, a sus seres queridos, a, mejor dicho, a todas las personas que ustedes quieran. Y celebren estas fiestas con mucho cuidado. Ojo, nada de pólvora, por favor, cero pólvora. Tengamos en cuenta que los animales sufren, no solamente. Ustedes la pasan chévere, ¿sí? Uno la pasa chévere, de humano la pasa chévere, uno no importa nada, ¿sí? Pero hay muchos animalitos que mueren a raíz de esto, a razón de eso. Entonces también tengamos mucho cuidado con eso. No a la pólvora, evitemos eso, no seamos egoístas, pensemos en los demás. Gracias nuevamente por estar aquí. De verdad, feliz año. Les envío un abrazo a la distancia, ya bajo el sol nuevamente. Los quiero muchísimo y que sean muchos años aquí con ustedes. Chao, jardineros. Felices fiestas, felices fiestas.